En lo que va del 2017 tenemos la notificación de 30 casos nuevos. Si lo comparamos con el año anterior, teníamos 36, de manera que es un número muy similar. No hemos tenido defunciones, sin embargo, para este mismo periodo en el año pasado sí teníamos ya una. Tenemos en este momento ningún niño notificado, y sin embargo el año pasado sí tuvimos varios, teníamos ya un niño en este mismo periodo. Sí. ¿Cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía? Las recomendaciones son que identifiquen los síntomas cardinales: la tos, la pérdida de peso, la fiebre en las tardes y en las noches, son síntomas que no fallan. Pudieran agregarse otros como pérdida de peso, a lo mejor mucho sueño, pero esos tres no fallan: tos, pérdida de peso y las fiebres en las tardes o en las noches. Y hay que pensar en tuberculosis, más vale descartar. Sí, ¿algo que quiera agregar? Todos los estudios para el diagnóstico de la enfermedad, todo el seguimiento, el medicamento es completamente gratuito. De manera que no hay una situación que nos pudiera impedir acercarnos a las unidades de salud del sistema de salud, porque no tiene ningún costo. Se cuenta con todo en las instituciones, de manera que se garantiza, siempre y cuando haga lo que le toca también el paciente, su curación. Ok, muchas gracias.